Ante los muchos retos de esta enfermedad, de la COVID-19, el presidente de la República nos indicó al CONACYT enfocar esfuerzos prioritarios para poder desarrollar este tipo de equipos de alta especialidad que son claves y estratégicos, y que hasta este nuevo régimen México dependía del extranjero, como lo hace en muchos otros aspectos de tecnología estratégica. La siguiente, por favor. Para lograr esto, hicimos una coordinación de sectores del gobierno mexicano muy importantes, también de empresas, del sector académico, y el reto es justamente invertir esta relación entre gasto y eficiencia. En los regímenes pasados aumentaba el gasto, pero bajaba la eficiencia. En este nuevo régimen de la Cuarta Transformación, a pesar de que no aumente el gasto, la eficiencia en innovación, en cambio tecnológico de vanguardia, está aumentando. La que sigue, articulamos todas las capacidades del CONACYT y también sus centros públicos de investigación, de manera sobresaliente el CIDESI. Le agradezco muchísimo al director general de este centro, el doctor José Pineda, quien nos acompaña aquí amablemente, y también a otros centros públicos de investigación del CONACYT, el CIMAF, el COMIMSA, el CIO, que han participado de manera muy activa para lograr el tener este equipo de alta especialidad, varias instancias del gobierno federal y, de manera sobresaliente, empresas que estuvieron dispuestas a colaborar ante esta epidemia sin fines de lucro, como Didetec, Safran, Pretel y una universidad pública estatal, la Universidad de Guadalajara. Adelante, por favor. Se hizo un comité técnico para asegurar alta especialidad, bioseguridad, etcétera. La que sigue, por favor. Estos son todos los pasos. Como ustedes ven, hay una cantidad de pasos muy importantes para lograr equipo de alta especialidad tan complejos como estos, garantizando la seguridad biomédica, que es imprescindible en el desarrollo de estos equipos. La que sigue. Esto implicó grandes grupos de especialistas, de científicos. La que sigue. Son dos ventiladores, son dos modelos, uno 100% del Estado mexicano, con una patente, la primera en este tipo de equipo de patente estatal, el EGECATL 4T, la que sigue. El otro en colaboración con una empresa, Didetec Gatsi, también un equipo de alta especialidad, la que sigue. Ambos comparten un alto grado de seguridad biomédica, de calidad. Si me pasan la siguiente, por favor. De sensores de control, ventilación controlada por presión y volumen, fácil limpieza. Uno está basado en un principio isomórfico con el pulmón, basado en el uso de una bolsa AMBU, físicamente muy similar a un pulmón. El otro es un ventilador, ambos son invasivos, ventiladores mecánicos invasivos de mezcla de gases. La que sigue, por favor. Estos son los costos de inversión, como ustedes verán, con un costo muchísimo más barato del que hubiera implicado comprar 1,000 ventiladores, que son los que se están ya fabricando masivamente. Son 500 y 500 de cada uno de ellos. Hubiera costado mucho más el adquirirlos en el extranjero, inclusive en alguna de las empresas nacionales. La que sigue, por favor. Y esta es la secuencia de maduración tecnológica. Lo más sobresaliente de esto es que logramos en 5 meses lo que generalmente dura o tarda entre 3 y 5 años para desarrollarse. La que sigue. En resumidas cuentas, la soberanía científica y la independencia tecnológica es la forma de responder de este gobierno de México, de la Cuarta Transformación, a los retos. En particular, estamos viendo el nacimiento de una empresa nacional, de una industria nacional para salvar vidas.